metodología. Quien sabe un poco de estadística entiende esto. Modelo bayesiano dinámico de agregación de resultados de encuestas publicadas en la contienda electoral. Ahora sí que te robo tu frase, Vicente. El que entendió, entendió. Modelo bayesiano dinámico. Esa es para mí la mejor referencia, porque a lo largo del día y con distintos cortes hemos tenido acceso a una serie de encuestas. Pero esta es una metodología matemática que ya se considera. Más o menos, para que nos hagamos una idea, con un 60% de la votación se sabe ya quién gana una elección cuando no hay fraude ni manipulación del voto. Esto explica por qué, incluso antes del cierre de casillas en otros países, ya se sabe quién va a ganar las elecciones, porque ya tienes un avance. Lo que sucedió en 2006 con el fraude del espurio Calderón fue totalmente atípico, porque precisamente es lo que demostró el fraude. Ahorita son las 5:58. Dos minutos no van a cambiar el resultado. Entonces, ni modo. Yo sí coincido con el Güero Velasco, coincido con que haya felicitado a la maestra Delfina. Yo saludo a la maestra Delfina como nueva gobernadora del Estado de México, porque ya ganó, ya ganó. Pues ojo con lo que se venga por parte de la coalición Va por el Estado de México, esta alianza putrefacta de Claudio X González, porque hay colegas, estoy en diferentes chats de colegas, y uno de los colegas que es corresponsal en las mañaneras dice que adelantan que en conferencia de prensa convocada por el Va por el Estado de México, en unos momentos, al